No coincide. Creo que tengo que darle permiso otra vez. Ahora. Qué extraña voz tiene. Funciona para mí. ¿Quieres jugar? Es muy simple, tan solo dale al botón seguir y participa en el chat. Tengo que arreglar los comentarios. Okay. No. Bueno, sí, pero no. Se debe de cerrar. Yo soy de pie.
¿Cuántos? ¿Cómo son? 1, 2, 3, 4, 4. Considerando que todavía me falta un piso. Creo que está bien. De veras, ni siquiera he... ¿Se oye? ¿Me oigo? ¿Me oigo o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Eso debería bastar.
Tal vez hay que bajarle un poquito más. ¿70 basta? Pasillo de acá se extiende todo esto. Aquí. No puedo. Son iguales. Mismo tamaño, mismas dimensiones. Excepto este. Este. Tener que tener una... aquí así. Y por obvias razones aquí. Así que... por acá o por acá... o por acá. Empezamos el deck. Este. El piso es igual, blanco, con un tapete. La pared tiene una chimenea. Oh. Y libros.
Libreros gigantes. Ok. El suelo sigue siendo de este. Solo son dos libreros. La pared es como de rayitas amarillas, una parte. Y en vez de esta, es esta. Cierto. Es un tapete grande gris, pero hay cosas encima del tapete. ¿Qué es lo que puedo usar para hacer rayas amarillas? Rayas amarillas, rayas amarillas, rayas amarillas, rayas amarillas. Rayas. Rayas. Malditas rayas. Bueno, me preocuparé por eso después. Eso es la chimenea que tiene aquí. ¿Verdad?
Pero que no puedo hacer rayas amarillas, se quedará de este color. Bueno, esta no, pero la interna sí. Perfecto. Ahora puedo usar como mesa. ¿Cuántas bibliotecas tiene esa cosa? Cuatro. Oh, espera. Bibliotecas, bibliotecas cuarto, biblioteca, biblioteca cubito de estos. Más le podemos poner. Biblioteca, lugar con libros. Biblioteca, lugar con libros. Creo que ninguna. Listo. La parte de abajo es de blanco de otro color. Puertas falsas. Está aquí. Tú no llevas porque eres falsa. ¿Y cuál sigue? Master Bedroom. Que sería este de acá. A ver. Mm.
Master Bedroom es... Igual el suelo es blanco. Blanco. Por cierto, ¿quién me habló? Ah, Donna. Okay. ¿Por qué tiene que ser así de difícil? La base del cuarto es como que azul. Azul, azul. No. Uy. Más claro. Este. Oye. Error mío. No. Es este. Okay. Aquí hay una ventana, dos ventanas. La cosa esta del espejo va aquí y la cama va aquí. Ahora una cama. O sea, puedo hacer esto. O...
Cama king size. Bien, 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 bien. Doble cama. ¿Doble cama? ¿En serio? O sea, ¿prefieres esto a la cama king size? El extraño tapete este. En serio, problema haciendo espejos. Ahí, mejor ahí. Ahora la pared, igual de esta. Parte de arriba no es azul. Por una vez en la vida no. Es una mansión tenebrosa, las ventanas están oscuras. Okay. Vamos bien. Dos cuartos. Seguiría el de acá.
que sería suelo blanco otra vez. Oye, sí. ¿Por qué no? ¿Fue esa? Sí, fue esa. Aquí no se va a ver. Solamente esa llevaría. No se nota tanto, no se ve tan feo. Y así elimino el cubo, los que se ven ahí abajo. Master Nursery, que... El suelo también es blanco, pero la pared es rosa. Carajo. Dime que aquí sí hay doble. Sí, aquí sí hay doble. ¿Cómo es posible que aquí no haya? Suelo es blanco. Vindicated. Pero la pared es rosa, con detalles blancos. Fabuloso. Blanco. A ver, este rosa o este rosa. Este o este. Este. Es blanca.
marco de la puerta se queda blanco. Hay como que una moldura aquí, así. Llega hasta arriba. Así. Y el bebé tiene una ventana aquí. Y aquí mismo tiene otra de estas. Sí. You know what? Ah, sí se ve mejor. Listo. Ahora veamos. Tiene un tapete gris con rosa. No, espera. Tiene un tapete rosa bajo de la cuna. Ok. Tapete rosa. ¿Cómo hago una cuna? Oh, ya sé. Que sean tres. Este, hay cosas aquí abajo, se va a ver feo. Demonios. Ah. Bueno, esperemos. Bueno, no se va a ver el suelo. Aquí así. Ahora esta. No, my Dios. Demonios. La idea es buena, pero okay. Omitir la alfombra del bebé. No puedo.
Pues lo omito. Bueno, ahora tiene... alfombras, sí. Tiene juguetes aquí. No es un caballito, pero sirve. Lo malo es que está acostada a luz, si no, sí. ¿Qué le podemos poner a un bebé? No. Indamaso. Mambali babo. No sé qué ponerle. Un cubo de slime, claro. Un bebé tendría un cubito de slime. ¿Por qué no? Y de este lado. Hay algo de este lado. Hay una pequeña mesa. Una mesa, una mesa. Quitemos esto. Con sillas rosas. Ay, sillas rosas. Nada más. Hay un muro acá. Lo haremos con esto y esto. Este aquí y este aquí. Que sean dos. Listo. Listo. Se ve bien. Uy. Godzilla. Godzilla. Construir un Godzilla. Llevo cuántos, 3, 4 días con esto. Imagínate ser un Godzilla. Voy a ir a... Que no. Tres, cuatro días con esto. Imagínate ser un Godzilla. Ya hasta me dio cosa de solo pensarlo. Godzilla.
History shows and again and again, I am man. Siguiente cuarto. ¿Este qué es? Again. El cuarto de los gemelos. Twins room. Vamos a ver. O sea, es igual, pero este en vez de rosa es azul. ¿Okay? Godzilla. History shows and again, unbeaten poison and folly of man. A ver, otra vez, blanco. Ahora es azul. Pero vamos a cambiarle. Vamos a... De hecho, sí tiene un azul, uno más claro. El marco de la puerta es blanco. Hay una división. Y me imagino que hay otra aquí. Y supongo que hay otra acá, que no se ve. Eso no se va a ver, es la esquina. Entonces así. Arreglado. Okay. Ellos tienen el tapete, pero con azul, gris y azul.
Tiene una cama. ¿Quieres ese? Ah, cuarto, corto. No se la animó. Oye, sí es cierto, no tiene nada en su cuarto más que una cama. Ah, ya. Ok. El tapete aquí es gris y azules. Pero primero, las camas. Una caja aquí y una caja aquí. Su cama aquí. Y la... Y la otra. Y puedo tumbarlo, si sí, puedo. Puedo ponerle... También va a salir un... Vamos, que ponga dos. Ah, ya se ve mejor. No es lo más fancy, pero funciona. Acá. Okay. Oh, yeah. Listo. Ah, el tapete. Ay, quedó bonito. Esto no es nieve. Listo. Listo.
Tenemos 4 cuartos. Y llevamos una hora apenas. Parlor. Ahora hagamos el de acá. Que por lo que veo es del mismo tamaño que este de acá. Y este lugar es igual que la antesala esta, okay. Pero entonces, oye tú, invasor. No puedes vender aquí. Fuera. Ser del mismo tamaño que este. ¿Cómo carajos apareció eso ahí? No tengo idea. Solo llegó. Tiene que ser del mismo vuelo del estudio. Que va a ser este. Está bien. Y afortunadamente son los mismos colores. Suelo blanco. Lo único que no coincide es ese. Recorrer la pared, pero qué flojera. Aquí sí hay que ponerle esto. Hay libros, velas. No puedo poner cortinas, no sé cómo poner cortinas. Pero aquí hay libros. Y
una cosa de platos por aquí. Ay, ¿por qué no toda la mansión fue del mismo color las paredes? Hubiera sido muy fácil. Bueno, más rápido. La brisa me despereza. Y a veces como frío. Pido mi conciencia para limpiar las almas de culpas que no dejan dormir. Asalto en el camino la suerte y el destino. Soy pacifista sin bandera, pues luchar por la paz. Okay. Así como entras. Aquí está la puerta. ¿Dónde están los libros? Libros. Libros. Mesa, ¿por qué no? Y destruí los libros, qué inteligente. Libros. Y esta cosa. Esta, ¿servirá de algo? Okay, hay libros aquí. Libros. Luego tiene cositas aquí así. Y puedo poner una antorcha aquí. No. Y ahí sí. Entonces ahí. Asalto en el camino, la suerte y ya el destino. No. Muy grande, muy grande, muy grande, muy grande. Bueno, aquí. Polla dura, no cree en Dios. No, espera. Really, nigga. Pero bueno, esto se ve mejor. Debería haber otra. Ah, sirve. No, creo que no. Quiero una pintura. No, no tan grande. Perfecto.
Ay, no más. Gris y más gris. ¿Sí o me lo estoy jugando mucho? Sí, y debe de haber una mesa acá y un sillón. Gris, gris. No, de hecho está. ¿Dónde están mis mesas improvisadas? Acá. Esta. Esta para el sillón, esta para la silla. La sigo aquí. El sillón va aquí. Vamos a tener que cambiar la mesa. Oh, ya sé. O sea, no puedo poner uno de otro color. Sirve. Anteroom. El piso ya cambió. Esto sí, ¿es en serio? Usted no entiende, ¿verdad? Fuera.
Sean libres. Sean libres. ¿Por qué no la suelta? Libre. Libre. Cara. No, las dejé en libertad. Las dejé en fina libertad. ¿Qué tan largo es este cuarto? Es del largo de este aquí, porque sí. Aquí el suelo ya cambió, es como que de madera extraña. Madera con detalles. Oh, ya sé, puedo poner una de estas. ¿Cómo está? No, 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 no. Cambia su posición, depende de cómo lo oriente. Entonces, este. Voy a poner uno al lado y que. Frank, deja de conectarte. De arena del alma, no. Madera de esta. ¿Por qué hay un...? Ah. Gracias por estar aquí. Adelante, pregunta algo. Esto también es así. Pero las paredes son moradas. Rosa, vino. Ah, ya sé. El rosa este que no usé en el otro cuarto. Ah, perfecto.
dale al botón seguir y participa en el chat. Debo de cambiar eso para cuando sean esta clase de en vivos. En este cuarto no hay nada. Ah, no, sí, hay 1, 2, 3, 4 mesas con un jarrón. Esto. Okay, mesas con jarrón. Una aquí. Una aquí. Una aquí. Ahora el jarrón. Jarrón. No puedo poner una poción tal cual. Lo más cercano a un jarrón. ¿En serio? ¿Por qué me siguen llegando esos mensajes? Yo no activo nada. El chiste es para ustedes. Nunca tengo crédito. No me pueden cobrar nada. Y lo cagado es que son los mismos tres servicios que ya me habían mandado antes. Sigue el ropero, cuarto del ropero. El suelo es un tapete rojo gigante con un tapete de otro color en el centro, o sea que podemos seguir usando el mismo tipo de suelo. Pero aquí la pared es como que doradita. Oro, sí, tal cual, oro. Es doradita. Thank you.
pared vuelve a ser una pared normal. Ahora, ¿cómo hago roperos? Puertas de ropero, puertas de ropero. Roperos. Tres roperos. Es un tapete gigante rojo. Otro color. Listo. Okay.
Okay, ahora que lo veo, la puerta debe ir acá. Listo, balcón. Ok. Ay, llevamos la mitad. Sinceramente, va a ser más rápido porque el otro no tenía las medidas. ¿Qué sigue? Supongo que estos dos. Hagamos el pasillo. El pasillo debe ser igual que el de abajo. Así que por lo tanto, esto no es. Aquí no hay división, se va derecho. Aquí sí hay una división. Okay.
cuestión. Ok. Pasillos de arriba, listos. Carita sonriendo. Carita sonriendo. Esto va a llevar un rato todavía. Yo digo que pegas una nube lloviendo ahí en la mansión para siempre. Si se pudiera. Para que seas, Pedrico. O sea, cuando la mansión se revele acá, se muestre, es obvio, cambiamos el clima de noche y que esté lloviendo. Hay un pollo en el cementerio. Hola, pollo. ¿De quién te escondes? Estás en un cementerio, ¿sabes qué significa eso, pollo? Que no puedo matarte. Eres libre. Solo vale. Ah, que sí, primero este lado.
Va a ser... Ya me está dando flojera hasta de pensar en que tengo que editar los videos. Y aún editados van a ser muchos. Luigi Mansion, fachada, parte 1. Ese sí está en un video. Luego va a ser Luigi Mansion, primer piso, parte 1, parte 2, parte 10. Entonces el segundo piso va a ser menos partes. Continuamos con los pasillos, digo, con los cuartos. Sitting room. Lugar para sentarse. Sitting room, o sea, este de acá. Ah. No está mal. Es cuarto rosa. Esto no puede ser. Guest room. Aquí hay una cama. Ah, ya entendí. Sitting room, guest room. Tiene el mismo tipo de suelo. Y mismo pared. Y para este suelo ya sé cuál voy a usar. Hey, come get up there. Este. En el mismo suelo, pero por ahora haré un cuarto y luego el otro.
tun, tun. Suelo. Y... concreto rosa. Show the big mercy. El marco de la puerta es el blanco, como siempre. Y aquí son... como el de los niños, pero en rosita. You should be. Se pierde. Entonces ahora sí usemos blanco cuarzo. Mejor. Okay. Sí, ya oí. Café con rosa.
La planta de ahí. Ah, pero va en... Ah. Listo. La mesita. Un tapetito gris. I'm fighting a ghost. Blanco cuarzo. Cuarto de invitados tampoco tiene ventana. Okay. Este tiene... Seguimos con el café. Pero tiene café con amarillo. Una cama rosita.
mismo pilar con la planta seca ahí. Como que tocador aquí y otro aquí, pero con esta cosa ahí y su silla. Eso es. Con espejo. Listo. Dos horas y ya casi acabamos. Faltan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuartos todavía. Ay, no puede ser. Vamos, 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 vamos. Por el que sigue. El cuarto sellado. Es el grande. Okay, el suelo es del mismo suelo que esta cosa. ¿Qué viene siendo? Este. Okay. Y por lo que veo, siendo así. Hola chiqui, ¿qué pasa chiqui?
aparece allá abajo. Ya no aparezcas dentro de la mansión. No sé cómo, pero esto tiene chimenea. Aquí así. Slaps, 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 slaps. Aquí está. Sí. Cofres ahí, uno chiquito aquí, uno aquí. Listo. Astral Hall. Oh my. One Star Road. ¿Qué tan? Aquí. Blanco, blanco, blanco. Negro, 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 negro. Ahí voy a tener un problema. Mejor.
tienen spa. Nice boss. Este cuarto va a salir muy reducido. Se ha ido Chesto. Dando power. Sí, no hay de otra. Ah, bodybuilding. Nice pose. Ah, no, nice bulk. Ahora hay más. Esto no se va a ver, así es que no hay problema. Building. Se ha ido Chesto. No, aquí va negro. Blanco. No. Por si no hay mucho en este cuarto. Para evitar que se vea tan reducido. Ahí hay más. Sí. El armario que va hasta ahí. Y ya, porque no tengo espacio para ponerlo del suelo. Si lo pudiera hacer más para acá. La cosa que gira en el centro. Listo. Afortunadamente el cuarto que sigue se puede quedar con esta pared.
Sí, la pared está bien. Tarado, el suelo es con este. Sí. Es ridículo, pero es cierto. Es ridículo, pero así es este cuarto. O sea, ¿qué hago aquí? ¿Y a poco si me voy por acá? ¿Se ve? ¿No? Entonces, lo que puedo hacer aquí. No, que mire así, que esté así. No le veo problema alguno. Es el cuarto más raro de todos, así es que, ¿por qué no? Okay. Vamos con este de acá. Oye, sí, ella sí. Oye, sí, ella sí. Oye, sí, ella sí. Oye, sí, oye, sí. Queda media hora. Se acabó. Yo digo que se acabó. Faltan 1, 2, 3, 4. ¿4? Faltan 4. 4 cuartos. Creo que se acabó. Jump with me. Grab guns with me. Ah, ya sé cuál es este. El piso es de madera oscura. Tiene. Ya sé cómo hacer este.
Ya sé cómo hacer este. Es del mismo tamaño. Sí, es del mismo tamaño. De que acabas, pero ya te oyes hasta cansado, jajaja. Ja, ja. Sí, la verdad es que sí. Get to the ABC. Wait, no. El cuarto de al lado es de diferente pared. Sí, ya me fregué. Mismo color de suelo, pero diferente pared. Gracias por estar aquí. Adelante, pregunta algo. Okay. Vamos, 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 hay que acabar esto. Ya para que la próxima semana espero acabar la mansión ya. Ya nos falta el tercer piso, que son muchísimos menos cuartos, y el sótano. De ahí ya solo tengo que... De ahí ya solo tengo que arreglar los alrededores. Terminar de decorar. ¿Y ya? Ok, cuarzo, ven a mí. Necesito este, este y este. A ver, ¿este qué hace? ¿Y este qué hace? ¡Se me está acabando la pila! Aquí sí hay ventanas, pero están tapadas. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo pongo ventanas con cortina? Esta me vale porque si no va a quedar muy reducido. ¿O no? Anda. No, queda bien. Ok. La puerta... ¿Dónde va la puerta? Dentro. Como por aquí. Ja, lo tiene. Estas extrañas columnas. La tiene, me pasé. Perfecto.
iban las ventanas, pero... 1, 2, 3, 4, 5. Pero están cerradas. Tienen cortina, no sé. No sé cómo voy a fingir una cortina. ¿Con esto? No está mal. Cortinas rojas. Cofre de este lado. Dos grupos de mesas. Cofre de este lado. Odiosa alfombra verde. Listo, el cuarto del té está listo. Esto lo arreglaré cuando ponga el muro. Luego pasan cosas malas. Siguiente, el cuarto de la abuela. Al cuarto de la abuela. El suelo es cafecito, como este. Thank you.
Listo. Ahora el cuarto de la abuela. Maravilloso. Es de este color. Tiene cama, tiene una mecedora, tiene un sillón, una máquina de coser, no hay cama. Cuarto de la abuela se llega por aquí. Abuela tiene cortinas, cafés. Mi solución era las cortinas. Okay. La abuela tiene unos libros aquí. Algo así. Y aquí tiene algo para poner cosas. Aquí tiene un sillón viejo y amolado por acá. No sé cómo voy a hacer su máquina de coser. Máquina de coser. Espera. Breakdown.
¡Listo! La máquina de coser más extraña que he visto en mi vida. Denme un 10 por mi esfuerzo. Y... su mecedora. La abuela tiene un tapete gris aburrido, porque es la abuela. Listo, arreglado. Pero la abuela en sus tiempos, con el abuelo, cazaban dragones. ¿Por qué no? En sus tiempos era una abuela activa. Ya estoy desvariando. La abuela cazaba dragones en su tiempo libre. Dos cuartos más. ¿Eh? Ah. Error de dedo. Tengo un problema. Se supone que acá hay otro baño y lavadero como este, pero no me muestran las fotos más que el de los de abajo. Hmm.
Problema, problemota. Podrían haber usado las mismas skins para los dos baños. YouTube responderá esto. Tiene que haber algún World Tour. Pollo, ¿por qué estás dejando huevos en el cementerio? Suerte, estoy ocupado. Me encargaré de ti más tarde. Luigi's Mansion. Deja o vivía ahí. Deja o que. ¿Qué? Déjalo vivir ahí. Ah. Luigi's Mansion. Segundo piso. Libertad al pollo. Libertad al pollo. Dark Moon, no quiero el Dark Moon, quiero el normal. Luigi Mansion World Tour parte 8. A ver, aquí está. Abre la puerta, camina, camina, camina. T
Tiene una taza, tiene una cosa con espejo. ¡Es el mismo! ¿Es en serio? Ok, ¿y esto? Es igual arriba. Y el baño. Ok. Que son exactamente iguales. Necesito esto, esto y de acá lana azul clarito. En serio, ese pollo está dando la divertida de su vida en el cementerio. Puedo reubicar al pollo, puedo llevarlo a otro lado. Necesito la cubeta con agua. La que no tiene agua, por si las dudas. Esta cosa. Número no. Número no. Número no. Esta cosa leyó número no. El escorpión vivirá ahí entre los muertos. Gris. Bueno, para empezar un hielo. También en el... No, solo aquí. Sí, pero que el pollo haya elegido vivir entre los muertos es algo perturbador. Es un po... Ah, te iba a decir dónde fue. Y dejó un huevo. Y el otro desapareció. Lo siento, pollo, no tendrás familia aquí. ¿Estás de acuerdo que no van a hacer nada de un huevo que dejó ahí, que volvió, acabo de volver a poner porque no estaba?
La taza. Tú lo dices. Gracias a ti. Que los baños son igualitos. O sea que al diseñador de Luigi's Mansion le dio flojera diseñar un baño diferente. Joyola, que sea el mismo pinche baño, ¿cuál es el pedo? Nada más que al segundo, al baño de arriba, si ponle un fantasma que se esté bañando. Y ya, diferencia. En mi caso tengo un pollo en el cementerio, ¿por qué? Porque no puedo poner fantasmas, pero puedo poner pollos. Es más, ten pollo, toma un amigo. Ya no estás tan solo. ¿Estos con qué los hice? Son un cubo normal y un slab. Y un slab. No le atino. Ah.
Está bien ahí. Ya acabé. Ya acabé el segundo piso. Todavía falta el tercero, el sótano, el techo, el alrededor. Todavía falta mucho. A falta de fantasmas. A falta de fantasmas. Pon Enderman. A falta de fantasmas pongo Enderman. Necesito... Bueno, aquí está bien. A falta de fantasmas, poner Endermans. No, porque se van a robar los cubos. Que no. Si se portaran bien, no se robarían los cubos. La otra vez tuve que matar uno porque se estaba robando un cubo de la planta baja. O sea, me tardé 3, 6. Me tardé 7 horas en hacer la planta baja, pero solo 3 en hacer el segundo piso. Todo porque tuve que estar adivinando medidas. Bueno, el alpaquero no entiende, ¿verdad? Usted no entiende, ¿verdad, joven? No, 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 no me ignores. No me ignores. No me ignores. No. Muerte a las llamas. Muerte a las llamas. No. No. ¿Y ustedes? Señoras llamas, come with me. Mira, aquí están las otras dos. Son libres, váyanse de aquí. Váyanse, 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 váyanse. Suéltense. Suéltense, suéltense. No, suéltate. ¡No! Eso funcionó. A medias. Suéltate. Vive con las otras llamas. Sean felices. Voy a revisar la mansión cuarto por cuarto porque seguro hay otro paquero dentro.
iba lo complicado. Bueno, no complicado, solo molesto. No tanto. La mansión está oscura, Donna. Tiene que estar oscura. Si tiene ventanas y me da la ilusión que tiene cortinas. Bien, 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 bien. Mano. Mano. Mano, mano. Mano, mano. ¿Qué significa mano? Es un... mano, mano y manito, mano tal cual, Fabiano Costa. ¿Y los pollos? Digo que si algo les pasa lo van a querer culpar. Que no, que no, que no, que no. Cuando acabe la fachada de aquí, voy a ponerlo oscuro y voy a revisar los cuartos. Haré un pequeño mini tour. ¿Qué? Juraría que vi algo aquí. Por estar aquí. Adelante, pregunta algo. A veces me espanta. Se me olvida que puse lo de la voz y me espanto. Yo solo. Pero si no lo pongo, luego no leo lo que dicen. De por sí no lo leo. No se ve tan mal. Lo que pudiera hacer es recorrer lo otro más. Pero no, así está bien.
se ve mal. Esto. Aquí. Ya quedó. Demonios. Funny on the moonlight. Okay. A ver, establecer noche. Tormentoso. Nivel del suelo. Sí, se ve tétrico. Aún más tétrico. Eso fue raro.
Los pollos de cementerio. Mamito. El baño. Ah, que da miedo venir al baño a oscuras. Wait, sí es cierto. Jaja. ¿Puedo pegársele más abajo? Sí, porque todavía falta construir el tercer piso. ¡Hola, vecino! ¿Pollo? ¿Ahí dónde está el otro pollo? ¡Ey! ¿Y el otro pollo? Ah.
Si la ves desde aquí, en medio de un trueno. ¡Ay, me cayó enfrente! Casi me muero. Ok, mansión, ya, ya. Ya no juego. Ya no juego. Cierto, este... Oye, sí. ¿Por qué no vi estos cuartos? Ya me acordé. Porque todavía no veo las escaleras. ¿Cuáles son las escaleras que tienen que conectar el... Ah, ya. Las de aquí. Es el baño. ¿Y el baño? ¿El cuarto de la abuela loca? Oye, ya dejó. Dejó de llover, eso no. No, no. Listo. Le quita el ambiente tenebroso. Al recorrido. Ah, me falta el tapete también. Y el cuarto extraño. Quita los truenos. Pongamos las escaleras y San se acabó. Escaleras, 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 escaleras. Básicamente. Perfecto. Ay, perdón.
color de las escaleras no me... ¿Son de estas? ¿Sí? Hagamos que combine. Aquí no veo por qué no. Bueno, ya hasta me pasé de las 3 horas, 3 horas y media. Ay, párale. La otra semana haré el tercer piso. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 cuartos. Y el super balcón. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 cuartos más el super balcón. Son 7 cuartos. Espérate, no. Ese es el tercero. Todavía falta. No, sí, ya. Con eso se acaba. Se acaba en el tercer piso. Pues vamos a dejarlo aquí. Pollos, no, es que hay un trueno. Yo creo que los pollos se pelearon porque uno está acá y el otro está hasta allá. Tremenda construcción. Hasta la otra semana. Adiós.